Cordobeses sabemos qué tenemos que hacer para ganarle al coronavirus. Vacunarnos. Y por ahora la única vacuna que existe es la cuarentena. Cuarentena es quedarte en tu casa y no salir de casa. Así nos cuidamos entre todos. Como siempre. Yo me quedo en casa. La única vacuna que existe contra el coronavirus. Gobierno de la provincia de Córdoba. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Compartimos con ustedes información para el hombre de campo. A partir de este momento, con estos temas, los más destacados en esta jornada. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos. Y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital. En beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Mira, la verdad que un gran remate el de hoy, con muy buena hacienda, muy buen consumo, tanto la vaca como la invernada, había lotes para destacar. Hoy con valores para el gordo entre los 97, 98 hasta 102 pesos, que fue el máximo, 101.50 por algunos novillitos. Novillitos de 340, 350. La hembra entre los 92 y 98 pesos, alguna vaquillona un poquito más pesada de 350, 360, entre los 80, 82 hasta los 90 pesos. La vaca y los toros, como siempre, bastante firme, entre los 62 y 70 pesos la vaca y los toros entre los 65 hasta los 82 pesos. Hoy la invernada, lotecito para destacar, un lote de ternero liviano muy bueno, llegó hasta los 120 pesos. El resto de la invernada entre los 98 y 105, 107, bastante parejo. Algún ternero un poquito más pesado en los 150, 200 kilos, entre los 95 la hembra hasta los 107, 108 pesos por algún lotecito de machos. Un remate bastante ágil, con bastante asiento, 1.300 y pico de cabezas embretadas hoy, así que bueno, muy buen remate. Bueno, ¿cómo se explica el tema de que se ha mantenido más o menos el valor del gordo? ¿Hay menor demanda para la faena y en este caso se justifica la suba en los animales para engorde? Mira, en realidad no es tanta la suba en los animales para engorde, si bien hoy está muy limitado en cuanto a la oferta y la demanda. Hoy la demanda está un poco disminuida, la oferta también así lo está. Lo que antes vendíamos 450, 500 gordos de consumo, hoy estamos vendiendo 300 con valores bastante parejos en el último mes. Cuando aparece un poquito más de oferta de gordos, se cae un poquito el precio de esta categoría, ¿no? Bien, lo último, ¿cómo sigue la agenda de remate, Pedro? Próximo lunes en estas instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María, el mismo protocolo sanitario, cada vez implementando algunas medidas nuevas, así que los esperamos a todas las próximas semanas. La Tierra era plana hasta que alguien dijo lo contrario. Luego llegaron otros avances que cambiaron nuestra mirada y mejoraron nuestras vidas. En Intacta, creemos que trabajar en el campo es evolucionar para producir más y ser sustentables. Por eso venimos a romper un paradigma, porque Intacta no es solo la tranquilidad de estar protegido por su efectivo control de plagas y amplio control de malezas. Intacta es mayor rendimiento. Sumate a los más de 10.000 productores intactos. Intacta RR2 Pro. Desafía los límites en soja. Momento de ir a una breve pausa en instantes. En Mundo Agro compartimos más información para el sector productivo. Estudia en tu lugar, con excelencia académica y el respaldo de la Sociedad Rural de Jesús María. Contador público, licenciado en logística, licenciado en recursos humanos, licenciado en administración, técnico universitario en agroalimentos, en el Instituto de Formación Superior de la Sociedad Rural. Inscripciones 2020 abiertas. Más info, www.isrjm.org.ar.
El dengue está en aumento y estamos en riesgo de epidemia si no actuamos urgente todos y entre todos. Toma medidas urgente. 1. Cambia el agua de recipientes y floreros y limpia bien sus bordes. 2. Tapa o voltea objetos que acumulen agua y desecha los que no uses, incluidas tapitas de gaseosas. 3. Limpia tanques de agua, canaletas, rejillas, piletas, desagües y otros espacios que puedan acumular agua siempre. 4. Si podés, coloca telas mosquiteras o tul en puertas, ventanas, cunas y coches de bebés. 5. Trata de usar vestimenta de mangas largas y pantalones largos de colores claros. 6. Corta el césped de tu casa y zonas próximas siempre. 7. Aplica repelente con frecuencia. Y si tenés fiebre alta, malestar general, dolor articular o muscular, con o sin erupción, anda al médico inmediatamente. No te automediques. Ministerio de Salud de la Provincia. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Compartimos con ustedes la información más destacada en materia de campo y todo lo que atañe, por cierto, producción agrícola. Compartimos de esta manera las novedades más importantes del sector. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA, repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. El mercado internacional, bueno, usted sabe perfectamente que hoy, menos mal que reapareció China, ¿no es cierto? Hoy nuestra gran salvación sigue siendo el mercado chino, y más ahora para los productores, donde justo reaparece China en la época que es de la gran salida de la zafra de la vaca tacto, que llamamos, ¿no? La vaca tacto, cuando esta época del año se hace tacto, o sea, la vaca vacía, o sea, la vaca... La vaca, ya que se hace la dentación, la que no sirve para cría, se sale. Menos mal que reapareció China, entonces le dio un valor digno a esa vaca. Si no, el productor no sé qué puede hacer con esa en esta zafra. ¿Cómo sale ahora o no sale, ¿no? Así que, bueno, China recuperó, Estados Unidos está muy firme, y lentamente se viene recuperando Estados Unidos, así que los mercados internacionales se vienen... recomponiendo más o menos, no hay ninguna novedad. Lo que sí yo pienso que una vez pasado toda esta pandemia, indudablemente vamos a tener que Argentina, una vez por todas, poner un poco más serios en el tema de la comercialización. No nos podemos seguir con 5 o 6 estándares sanitarios, no podemos seguir con una trazabilidad tan poco... por grupo. Me parece que muchísimas cosas que venimos discutiendo, lo que venimos diciendo siempre, la producción se lo debe, la industria se lo debe, pero en la parte comercial hay muchas falencias, ¿no? Entonces me parece que hoy el público en general ya va a empezar a mirar más la etiqueta que el contenido de la bandeja, y una vez por todas, y esto va, estoy convencido que tenemos que terminar con que haya consumo de primera, segunda y tercera, todos tenemos que ser más o menos iguales. O por lo menos tener igualdad de oportunidades, ¿no? Bueno, y el mercado interno, como siempre, nos viene cerrando. El mercado interno nos bancó con las tosas, el mercado interno nos bancó con el cierre de exportaciones, el mercado interno nos sigue bancando ahora con la pandemia de coronavirus, ¿no? Porque, fíjense que levemente ha repuntado algún 2-3 puntos de consumo, ha bajado la carne en 2 puntitos, según los estudios, de lo que es abril-mayo. Ustedes saben que el efecto freeze más la subida en provincia de Buenos Aires aumentó en marzo, se mantuvo en abril y ahora tiene una tendencia a la baja de 3-4 puntos de promedio. Y bueno, y también nos sorprendió que el cambio de modalidad. Desapareció el gran producto que siempre faltaba en Argentina, las sobras, que es el asado, porque bueno, no está mal asado en el club, no está mal asado en los talleres, no está mal asado dominguero con las familias,
y no estamos restaurando. Entonces, y el ojo de bife, bife ancho, que la comida rápida y también también ahora tiene menos salida. Y bueno, y empezó a tener mucho más salida todo lo que sea de carne que permite la cocción. Es una cuestión lógica, la familia está en la casa y la familia cocina, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo, pero sin duda que estamos haciendo un esfuerzo y bueno, y continuamos con la jornada de los seminarios, continuamos con trabajo de investigación, continuamos dándole un fortalecimiento al mercado interno, ¿sí? Tratando de estar presente en los medios de comunicación con diferentes actos, con diferentes mensajes y demás, bueno, y tratando y estamos manteniendo la campaña de promoción que hicimos en China. Obviamente que esta época se está haciendo toda vía online. Todos los trabajos, indudablemente, cuando la gente no anda en la casa, no se pasa publicidad casera, ¿no? Pero bueno, el tremendo esfuerzo que hemos hecho en China para hacer de ser insignificante, estar peleando los primeros 5 lugares, no podemos apreciar, así que todavía estamos vía online promocionando nuestro producto en China. Lo que estamos viendo es que los últimos datos, estamos en alrededor de 53-54 kilos per cápita y hemos llegado a un piso de 50. Eso indicaría que hay una tendencia a un mayor consumo. Y también estamos viendo, no sé, no hay reemplazo, sino que en las encuestas que estamos haciendo hay una fuerte caída del asado, hay una caída del bife ancho y angosto, y resulta que hay un incremento en lo que es carne para guisado, carne picada, carne para el horno, ¿no? Lo que sean pulpas y demás carne, donde eso demuestra que no está mal el restaurante, y que todo el mundo en su casa empezó a cocinar, ¿no? Al estar también en casa, algunos por economía, otro por deporte, otro por no aburrirse, por cocina o por falta de rotisería. Pero yo creo que el consumo interno se está manteniendo. Bueno, y el mercado interno esperemos que se empiece a recuperar de a poco. Indudablemente hay una fuerte caída, porque vos podés ver la gran diferencia que tenemos en el precio entre el novillito y la vaquillona, creo que se consumo en el mercado interno, lo hizo pesado. China reaccionó en el mercado, empezó a comprar de vuelta, pero no está pagando los precios que pagó el año pasado, está un 40% más bajo. Nosotros cuando pasamos en la CCA el año pasado estábamos en 6.500 hasta $7.000 de promedio en China y ahora está en 3.500 a 4.000. Te puedes imaginar que hoy, a ver, todo el mundo quiere vender carne, todo el mundo quiere vender a China, entonces el dueño de la plata se siente arriba de eso y maneja los negocios, ¿no? Así que, si bien empezó a comprar, es importantísimo, si bien se empezó a hacer los marques, no creo que podamos llegar a lo que fue el año pasado, que fue en todos los récords, pero no vamos a andar muy lejos, pero sí está claro que los valores son muy, mucho bajos. La pandemia, a la posibilidad de avanzar en cambios en materia de comercialización interna, y sobre todo la instrumentación de la provisión de la carga al hombro de la media res. Bueno, yo creo que la patearon en el corno los muchachos, la puso la pandemia, tiene que ver una cosa o no. Entonces, a ver, si hay voluntad y gana política, tanto de los públicos como de los privados, se deja de distribuir la media res y empezar a distribuir por corte no más de 25 kilos, como está decretado, se podría hacer. No, creo que no. A ver, que para todo el Estado, y no está mal que así sea, la prioridad número uno sea atacar la pandemia, entonces todas las otras medidas pasen al segundo plano, o al quinto plano, o al quinto plano, es entendible. Ahora que sigamos introduciendo medidas reses en vez de cuarteos por la epidemia, no tiene que ver una cosa con otra. ¿Tito, cumplimos o no cumplimos la cuota Hilton? Este año va a ser muy difícil, hay que ver cuánto, es imposible porque no se está cumpliendo, no se está haciendo por el tema de la pandemia, entonces como no sabemos cuánto tiempo, cuándo se termina esto, algunos están hablando, son optimistas, otros yo estoy convencido que va para largo, ¿no? Yo no sé si el contador anda bien o no, pero todos los días estamos teniendo récords y creo que inclusive en Argentina, desgraciadamente, esto no va a llevar por lo menos todo el invierno.
¿no? Entonces, y si en Europa se empiezan a abrir los puertos, sin llegar a esos mercados, sin no venderle, vamos a estar siempre. Ahora, si se demora 2 o 3 meses más, va a ser muy difícil cumplirlo. La pregunta, y volvemos para atrás a Israel, ¿por qué tiene que venir un rabino a Israel? ¿No es lo mismo que haya un rabino de Argentina? ¿Hay algunos requisitos al respecto que sí o sí tienen que venir? Eso lo ponen ellos, ¿no? Bien, los detalles no los conozco, pero sí que es, yo sé que los compradores mandan a sus propios rabinos, los especialistas, y eso es en la propia faena, ¿no? Entonces, sé que no vienen de Israel. O sea, no sé, inclusive no sé si los que están acá están capacitados técnicamente para hacer una faena, ¿no? Cada cual se especializa en su tema. Lo que sí que, bueno, han viajado para festejar sus Pascuas judías y bueno, y ahora ya han visto. Vamos a la pausa en instantes. Seguimos con más Mundo Agro por este canal. Equipamiento de última tecnología en comunicación para la Policía Provincial. Juan Schiaretti entregó nuevos equipos con geoposicionamiento y sistema informático para las fuerzas de seguridad de Capital y el interior. 2.300 manos libres para radios portátiles y una consola para monitoreo. 300 equipos de alta durabilidad energética y 25 equipos bases para automóviles y comisarías de toda la provincia, como parte del Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito. Compartimos con ustedes la información más destacada en materia de producción agrícola. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Buenos días, ¿cómo les va? Acá estoy con una nueva propuesta de cocina saludable, con productos de la huerta. En este caso estamos pegando una berenjenita porque vamos a hacer un aderezo de berenjena para compartir con los que ustedes quieran, con una pechuga de pollo y ajo fileteado a la plancha. ¿Sí? Bueno, lo que primero se hace es se pega la berenjena, se corta en daditos. ¿Sí? Y se coloca en una fuente con jugo de limón. Para una berenjena mediana, más o menos, utilizamos el jugo de un limón. Una vez que pusimos el jugo de limón, lo revolvemos y dejamos que el limón actúe en la berenjena. Luego tenemos calentando una asadera donde vamos a cortar chiquitita, cebollita morada, y vamos a rehogar
para darle sabor a la preparación. Acá ponemos la cebollita. Anteriormente ya le había puesto un poquito de aceite de oliva, que tiene omega 3 y nos ayuda al funcionamiento de nuestro cuerpo. Rehogamos. Pasados unos 10 minutos, ustedes van a ver que la cebolla se va dorando y ahí recién se le agrega la berenjena en dadillos. Se mezcla. Condimentamos con sal a gusto, un poquito de orégano que sacamos de nuestra huerta y dejamos preparado como condimento en nuestra cocina, y esperamos que se cocine unos 10 minutos. ¿Sí? Bueno, una vez que tengamos la preparación lista, vamos a obtener este producto. Ustedes van a pinchar con el cuchillo y se van a dar cuenta que la berenjena está blanda. Entonces quiere decir que ahí ya está a punto. ¿Qué hacemos? Colocamos en un plato nuestra pechuga de pollo con los ajos fileteados, el limón y el aderezo de berenjena. Si nos sobra de esta preparación, lo que hacemos es colocamos en la mini pina. Colocamos la preparación, le agregamos jugo de limón, sal, poquita cantidad porque la berenjena es un producto que tiene, tiene ya su sabor picantito y es lo que queremos que quede, que perdure en la receta, y licuamos. ¿Sí? Si ustedes ven que la preparación está espesa, le pueden agregar aceite de oliva o jugo de limón. En este caso ya se lo agrego. Una vez que tenemos la preparación, van a ver que el color es marroncito porque acá actúa el color de la cebolla. Y nos quedaría esta pasta. ¿Cuál es la idea? Que aprovechemos todo el producto de la preparación en distintas recetas. En este caso puede ser en una tostada, para acompañar con un mate cocido, o también hacer berenjena en escabeche, que sería el excedente de nuestra huerta. ¿Por qué les traje todo esto hoy? Porque acá estamos adquiriendo antioxidantes, como el limón, la cebolla, nos ayuda a mejorar nuestras defensas, porque son productos antisépticos, tienen vitaminas, minerales, nutrientes que necesitamos para nuestro funcionamiento del cuerpo. Bueno, la receta es fácil, es económica y más o menos con dos berenjenas, dos cebollas y una cabecita de ajo pueden realmente hacer 5 o 6 porciones. Espero que les guste y para la próxima vemos qué otra receta les gusta. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Hasta aquí llegamos con esta edición de Mundo Agro. Nos encontramos en el próximo programa con más información para el sector productivo. Estudia en tu lugar, con excelencia académica y el respaldo de la Sociedad Rural de Jesús María. Contador público, licenciado en logística, licenciado en recursos humanos, licenciado en administración, técnico universitario en agroalimentos, en el Instituto de Formación Superior de la Sociedad Rural. Inscripciones 2020 abiertas. Más info www.isrjm.org.ar.